Hello, good evening, Azucena. Hello, good evening, teacher. How are you? I'm fine. And you? I'm pretty good. Thank you so much for asking. ¿Qué tal está su día? Movido y pesado, pero de maravilla. Excellent. Very good. That's the attitude, girl. That's the attitude. Very good. Right. Azucena, vamos a esperar a que se conecten los demás chicos, los participantes de la platform, ¿verdad? Para que podamos avanzar, porque ahora tenemos que hacer el final exam, que está bien corto. A comparación del midterm exam, está bien corto este. Entonces, ¿usted ya lo terminó, Azucena? Todavía no. Excelente. Very good. Qué bueno, qué bueno. No, no qué bueno, pero vamos a hacer el review para facilitarles a ustedes el proceso, porque tienen hasta ahora para finalizarlo. Ok. Right, excellent. Let's wait for the other ones. Vamos a ver quiénes más se van conectando y así vamos a poner la clase. Hello, José. How are you? ¿Qué tal está, José? Hello. Hello. ¿Qué tal he ido? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Ya lista para recibir a los participantes que todavía no ingresan? Que no hay nada, solo yo. Solo está usted y Azucena, me faltan más participantes. Ah, sí, yo creo que se durmieron. Ay, no, no diga eso, ya me olvidé. All right. Oh, ya sí. Se va a conectar. ¿Qué tal, cómo vamos con la plataforma, José? Ah, ok, bien. Dejó las... dejó un deber ayer. Sí, sí, ya lo vamos a ver ayer. Ajá, dos. Y sí, los hice. Bueno, pero ¿y la plataforma cómo la vamos trabajando? ¿Los ejercicios, la sección 5? Sí, hasta la sección 5 estoy ya. Bueno, sí, porque hasta tienen hasta ahora para enviar el examen final. Y ahora vamos a hacer un review de eso. Así que no se preocupe, porque si todavía no lo ha completado, pues vamos a hacer el review para ayudarnos. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Okay, ya vamos a tener otro participante. Hi, Sylvia. All right. Welcome back, everybody. So let's see. Vamos a comenzar ya. So welcome, everybody, to your English class. It's a pleasure to have you just in time. So let's see. Today is Wednesday, October 20th, 2021. Ya terminamos completamente ayer la... Section 5, right? Solo tenemos una conversation y un pequeño review que vamos a dar de eso. Vamos con la clase número 15. Ahora vamos a ver el examen final. Es necesario que ustedes hagan un review del examen final para que así se les facilite un poquito el proceso, right? Veíamos este tema ayer, que es la guiding structure cuando hacemos preguntas utilizando el WH word. Right? Cuando utilizamos palabras con WH, es necesario que recordemos cuáles son esas palabras con WH. Ustedes las vieron cuando estábamos viendo el simple present. Right? Ahí las vieron ustedes. Así que es probable que todavía recuerden. Teníamos una homework. A ver, let me see, Azucena, ¿me hace el favor de recordar si entregaron estas dos questions ayer o era homework para ustedes? Nos quedó de tarea. All right, excellent. Esto sí lo hicieron, right? Lo de las pictures, ¿o no? Sí, lo estuvimos leyendo. Yes. All right. Yes. Very good. Okay, entonces, como ya veíamos ayer el uso de la double H word para hacer las progresiones, let's see, ¿qué tenemos aquí, José? Dígame sus ejemplos. Okay. Yo tengo mis dos ejemplos y dice, what is Oscar 18 right now? Mm-hmm.
Y sería, Oscar is eating watermelon. Right, very good, watermelon. Mm-hmm. Y la segunda es, what are Stephanie and Yesenia drinking? They are drinking coffee. All right, very good, very good. Thank you, José, están correctos, no hay ningún problema, están nice, okay. 10. Thank you. 10 out of 10. Let me see, let's go with Azucena. Okay, Azucena, tell me your questions. Okay. My questions are, where is my cat right now? My cat is sleeping. Mm-hmm. And the other is, where is my work? I working in the, no sé cómo, aquí fíjense que tenía una duda. Ay, va a disculpar el español. Tenía no. una duda. Uh-huh. Si yo quiero decir, en este caso, hacer como una referencia de mi trabajo es de oficina. Uh-huh. O sea, ¿cómo pudiera ser? Para no, o sea, para darme a entender. Vaya, ahí usted me está haciendo una afirmación. No se vuelve una pregunta, se vuelve una afirmación. Mi trabajo es de oficina, es una afirmación. Si usted quisiera preguntar qué tipo de trabajo es, ahí sí puede hacerlo, pero no estaríamos utilizando progresivo, porque recuerde que progresivo son acciones que están pasando en el momento. Ok, entonces creo que me confundí un poco. Yeah, don't worry, no se preocupe, suele pasar porque como, fíjense que ocupamos tanto las double H como en presente, también como en progresivo, así que por eso tenemos que saber diferenciarlas. Entonces, teacher, en el caso de la primera que le mencioné, que es una pregunta, entonces ahí no está aplicado el present progress. ¿Cómo no? Porque preguntó, where is, ¿cómo dijo? Where is my cat right now? No, ahí está en present. Ahí la estás poniendo en presente. Ajá, porque la respuesta es my cat es así de progresivo. Ajá, pues sí, creo que confundí un poquito las cosas. All right, don't worry. No se preocupe, si quiere tómese su tiempo para hacerlas y después no las da. All right. Meanwhile, vamos con Francisco. Ok, Francisco, veamos sus ejemplos. Dígamelos. Good night. Good evening. Good evening. Yo igual me confundí un poco, pero vamos a ver si logro decir algo. I play tennis. Y I am play tennis. Una como pregunta y otra como diciendo. Entonces usted tendría que tener, disculpe. Am I playing tennis? Así tengo. Am I play tennis? Excellent, very good, sir. Y ya la otra en afirmativa, ¿verdad? Ok. I'm playing tennis. Ok. ¿Y qué otra tiene? Are you working? Vaya, fijámonos en esto, Francisco. Sus preguntas sí están bien. Están perfectas. Okay. Pero no me está utilizando las double H words. Ahí es donde me confundí. Como el what, who, where, el cuándo, cómo, dónde, quién. Ah, ok. Okay. Entonces la termino. Right. Excellent, don't worry. Tómese su tiempo. Let's see somebody else. Recuerden que nosotros ya vimos las double H words, ¿verdad? Ya las vieron, era un cuadrito verde, tenía la palabra en double H con color anaranjado, si mal no recuerdo, y el meaning, el significado lo tenían de color negro, pero el cuadrito era verde. Right? So let's see, vamos con Esmeralda del Rosario. Tell me your two examples.
Miss, lo siento, ayer no pude estar en clases por medio de por una capacitación. Solamente que por lo que he estado escuchando, tengo un ejemplo, pero es como que what are you doing? Uh-huh. All right. I am checking my cell phone. Y estaba tratando de hacer una, pero no estoy tan segura que es, por ejemplo, what is Carla eating? That's correct. What's Carla eating? Okay, es que me confundo cuando tiene que ir el is, si tendría que ser con what is o Carla's. No, no puede, porque necesita el verb to be separado. What is Carla? Ajá, okay. Según la estructura, very good, Esmeralda. Recuerde que según la estructura le digo y usted dice que no estuvo ahí. Okay, so la estructura nos dice, le voy a explicar eso, la estructura nos dice que tenemos el double H word y luego tenemos el verb to be, luego el subject. Así que así como la idea de usted está bien. What is Carla eating, right? Porque tiene su verb en ing. Así que está bien, Esmeralda. Thank you. Hey, miss. Thank you. All right. Very good. Vamos a ver, les estoy preguntando quiénes han hecho sus questions, porque si no, no se preocupen, es porque algo no nos ha quedado bien claro y mañana podemos hacer un review de eso. Pero ahorita, díganme quiénes tienen sus preguntas hechas. Nobody. Ajá, let's see. El silencio otorga. No, no puede ser. Solo José Anaya hizo las preguntas. ¡Qué barbaridad! I know you're working, guys. Yo sé que trabajan, but... Lo siento, me acabo de conectar. Good evening. Good evening. Welcome. No sé qué es la práctica que están haciendo. All right. Era la tarea que les dejé ayer, la pequeña tareita de solo crear dos questions. Oh, ok. Permítame, la busco. All right, excellent. Okay, if nobody, a ver, nadie, otra vez, otra chance. ¿Alguien hizo sus preguntas? Había otra pregunta de la anterior también, que era, yo hice, Yadir practices bike in the study. All right, pero eso ya es con estas actividades, present progressive. Sí, dejó una de esas también. Fue que dice, Yadir practices bike in the study. Study, all right, very good. Ajá, ya ven. Teníamos otra práctica todavía. Teacher. ¿Sí? Eran two. Sí, Azucena, ahorita estoy leyendo su mensaje. Let me see who is singing. My sister is singing a rock song. Who is eating my sweets? Carlos is in my suits. It's correct, Azucena. Ambas están correctas. Very good. All right, everyone. Guess what? Como no lo hicieron de ayer ni ahora, porque tampoco podemos detenernos mucho tiempo en eso, vamos a dejar esta práctica para mañana, right? Los que ya la hicieron ahora, pues no se preocupen, tranquilos, right? Mañana todos vamos a hacer esa práctica. Porque si es necesario, yo no quiero que se queden... Ay, Miss, ¿cuándo voy a utilizar esto? ¿Cuándo lo otro? Let's see, Noé. Ya las encontré. Era, what are you doing and what are you cooking? All right, very good. Pues sí, hizo la tarea. Excellent. Let me see. It's correct. Están correctas. Very good. Okay. All right, everyone. Let's see. Tenemos esta conversation. Vamos a calentar un poquito antes de entrar al examen. Vamos a calentar con esta conversation. Vamos a ver cómo estamos enfocando mejor el speaking. Porque recuerden que el speaking es bien esencial. Podemos saber mucha gramática, podemos saber muy bien escuchar, pero si no lo transmitimos, si no sabemos hablarnos, entonces, we need to practice. Ajá, Salomón. Hi, Miss, how are you? I'm pretty good, thank you. Good evening. How about you? I'm very tired for my work today. I got you. So, two sentences or question. First is, where are you from? Or
the second, permítame, la busco. Es, what are you doing? Right, very good. El número dos está bien, what are you doing? La número uno, esa está en presente. Y la queremos en progresiva. Ah, okay, okay, okay. Very good. Thank you, Salomón. That's great. Good that you did your homework. Es muy bueno que hayan hecho su práctica. All right, everybody, let's see. Friends across the continent. Si nos llega a quedar tiempo al final de la clase, vamos a continuar con esa práctica. Si no, lo vamos a ver mañana, porque hay más material que quiero compartir con ustedes para mañana. So let's see, ya que vamos para un fin de semana largo y no van a tener que completar nada, entonces sí quiero que se lleven algo en la mente, right? Voy a leerla yo primero, presten cuidadosa atención y luego les toca a ustedes. Meg Martin, Meg es el nombre de la chica, Martin es su apellido. And Kathy O'Brien, Kathy es uno, el nombre de la niña o de la muchacha. O'Brien es el apellido. Chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She's studying in Mexico. Kathy is in the US, right? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Meg. Vaya, esto parece raro aquí, right? Right, right. Let's see. Esto aparece aquí como Meg. Eso significa Meg Martin. Esos son sus usuarios de chat. Y Kathy O es Kathy O'Brien. Right? Así que vamos a ver. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. Vaya, aquí es esta palabra internet café, es diferente a coffee, all right? Coffee, estamos hablando literal de la bebida, right? I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside, he's mowing the lawn, está cortando la grama, right? El césped. My mother is out shopping. Where's your brother? John es el nombre del niño, del hermano, pero va contractado con el verb to be, por ende suena John's not home. Asegurémonos de pronunciar esta S, right? Porque si solo decimos John not home, no estamos expresando realmente el contenido de la conversation. John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mom is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Now it's your time to work on this conversation, everybody. Let me see. I'm going to have Lourdes Mendez. You are Meg. And Salomon, you are Kathy O'Brien. Action. Hi there. Hi there. Okay. Hi, Salomón, ¿nos escucha? Sí, sí, solo que se escucha como cortado, pero entendí que yo era... Usted es Kathy O'Brien. ¿Que yo era quién? Kathy O'Brien. Ok, entonces, el que aparece en negrito, ¿verdad? Ajá, exacto. Okay, okay. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm waiting and say for Spanish class.
Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, excellent, guys. Very good. Thank you. That was pretty amazing. Thank you. Let's go with, I'm going to have Juan Cepeda. You are me. Usted va a ser me. Y Azucena, usted va a ser Kathy O'Brien. Action. Hi, hi, dear. Hi, Juan. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an ACID word Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I am in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, excellent, guys. Very good, right? I know that it might seem difficult. Sé que puede parecer bastante larga la conversation, pero es bueno. Pasamos de tener conversations bien cortitas a ya tener más en una conversation, lo cual es para el uso diario, right? No, usualmente no solo cruzamos dos palabras con alguien, nos extendemos hablando con una persona. So that's why it's good to have this kind of practice. Ahora vamos a tener a Regina Fuentes, you are May, and Francisco Machado, you are Kathy O'Brien. Action. Hi there. Hi, Mel. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm reading a ACE for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? I'm fine. My father working on site. He's working the land. My mother is out shopping. Where's your brother? Young's not home. He's playing soccer in the park. Of why my mother is the home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, excellent, guys. Very good. That was great. Thank you so much. All right, let's have another practice. I'm going to have Noe, you are Meg,
And Esmeralda del Rosario, you are Kathy O'Brien. Action. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am reading an easy for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? And I'm internet coffee with my friend Carmen. I have a coffee and she's reading amazing. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, Matt, bye. Bye. Excellent, guys. Very good rhythm. We were respectful with the punctuation marks. Somos bien respetuosos con los puntos gramaticales, all right? So we're doing great. Thank you, Noé and Esmeralda. All right, everyone. Let's see. I'm going to have Miguel Morales, you are Meg, and Sandra Yanira, you are Kathy O'Brien. Action. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer and doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, excellent, everybody. Thank you so much, Miguel and Sandra. That was great. Thank you. All right, everyone, let's check this out. We finished this part, all right? Con esto ya damos por finalizada totalmente la section 5. Qué bueno, lograron su meta y los felicito por ello. Tenemos el final exam. El final exam es más corto que el, let me see, que el midterm exam, right? Es más corto, sí tiene menos partes. Ahora bien, tenemos un listening, que es la parte A, pero eso lo vamos a ver al final, porque ya tengo las respuestas, no voy a poner el listening. Así que vamos a ver, vamos a comenzar desde la parte B. All right. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos read the answers, then write the questions. We have the instructions. Azucena, ¿me hace el favor de leer las instrucciones, please? Okay, miss. Instructions. To be able to work on this exercise, you need to read the answer first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Mm-hmm. That's correct. Thank you. Very good. All right. Let's take a look at this, all right? Example, what's your name? My name's Tim. My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. A ver. Necesito que se fijen
aquí en esta parte, por si no han hecho el examen, si ya lo hicieron, pues perfecto, right? Me van a ayudar ustedes, pero si no lo han hecho, pues aquí lo vamos a desarrollar. Literal me está dando de un solo la respuesta. Yo solo tengo que analizar qué tipo de pregunta voy a hacer. No, they are not from England. They are from Australia. Esa es la respuesta que les aparece a ustedes, right? Entonces ustedes, con base de esa respuesta o en base de esa respuesta, ustedes van a poner una pregunta relacionada a eso. ¿Sería correcto si yo pregunto, where are you from? No, miss, no es correcto. No. Why? Why is not? Because the data está hablando de ellos. Exactly. ¿Qué otro aspecto? Que la palabra, o sea, ahorita la conversación está hablando de los padres. Parents. All right, very good. Ese es un buen argumento. Excellent. Y qué bueno que se fijó en ese context. Porque también existe el otro contexto en el que ya da la respuesta. Si ustedes se fijan en la respuesta, ya me está dando los countries, right? Entonces sería bien extraño que yo le preguntara, ¿de dónde eres? Y la persona me respondiera, no, no soy de Inglaterra, soy de Australia. Right? That will be weird. Entonces ahí sí me preocupo si alguien me dice eso, right? Other than that, la respuesta correcta son estas que aparecen aquí abajo. Noé, ¿me hace el favor de leerlas, please? Are they from England or are they from England? Excellent, sir. That's correct. Miren. Gramaticalmente, como estamos iniciando una pregunta, lo correcto es hacerlo con mayúscula, right? Con capital. Pero por algún motivo puede darse el caso que la plataforma no lo acepte. Y para que ustedes no se queden sin esa nota, pueden intentar hacerlo en minúscula, right? Tanto England, ustedes ya saben que las nacionalidades, los países y todos los nombres propios tienen que ir con capital, tienen que ir con mayúscula. Pero es probable que la plataforma, por alguna weird or strange reason, por alguna razón extraña, no lo tome, right? Entonces ustedes asegúrense de ponerla either or, ya sea de una manera o de otra. Vamos con esto. All right. Let me see, ¿qué tenemos por aquí? Juan Cepeda, can you please read the answer, solo la respuesta que me aparece aquí en la 2? Your microphone. Sorry. Don't worry. Where from New York? All right, excellent, sir. Thank you. Vamos a ver. ¿Qué respuesta me dice que puedo utilizar aquí, Juan Cepeda? Aquí ya está resuelta. Solo tiene que leer. Where are you from? All right. Y también. Where are you from? Excellent, sir. Thank you so much. Right. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí sí es lógico que yo pregunte, where are you from? Right. ¿Por qué? Porque ya estoy dando una resolución del país al que pertenezco o al que pertenecemos, right? Porque estoy involucrada en ese subject. Ya digo, where from New York. Entonces. Recuerden, ustedes tienen una tabla gramatical con los subject pronouns, con los possessive adjectives y con los possessive pronouns. Sin más, no me falla la memoria, right? Entonces, ustedes tienen eso. Y ahí, no recuerdo si es en esa tabla o es en otra tabla también, que aparece dos veces el you. Y yo les explicaba que este subject pronoun aplica tanto para singular como plural dependiendo del context, right? Entonces, en este caso, si me pregunta, where are you from? Yo no voy a estar esperando que se continúe refiriéndose a una sola persona, singular, right? Sino que aquí, como seguimos en el mismo context del plural, voy a esperar que mi respuesta sea en plural. Where from New York? All right? Vamos bien. Number three. Let's see, Regina. ¿Me hace el favor de leer la respuesta? La respuesta B y también la respuesta correcta a la pregunta. Okay, miss. I think she's 22. And answer, how old is she or how old is she? La uno. All right.
That's correct. Cualquiera de las dos funciona, Regina. Excelente. ¿Por qué? Okay. La correcta sí es esta, gramaticalmente hablando y con todas las de la ley, la correcta es esta, como usted dijo, how old is she? ¿Verdad? Esa es la correcta. Pero si la plataforma por algún motivo no nos la toma como correcta y nosotros estamos seguros, porque ustedes aquí ya les estoy presentando que estas son las respuestas, pueden intentar ponerlo en minúscula, right? How old is she? Aquí yo ya les estoy presentando las questions, las answers, perdón, las respuestas del midterm, no, del final exam. Lo único que quiero que hagamos el análisis, porque si no lo hacemos, entonces no tiene chiste, right? Excellent. Thank you, Regina. Let's go with number four. Voy a necesitar, let's see, Orlando Echeverría, number four. Solo me lee la respuesta B y la answer. Tiene el micrófono apagado. Ok, miss. Ahora sí. Sorry. Don't worry. The answer is... No, my pronunciation is Spanish. Yeah, sure. Is your fifth language Spanish? Or is your fifth language Spanish? Mm-hmm. Exactly. Ahora lea esa parte, please. Okay. Excuse me. Uh-huh. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. All right. How do you say Portuguese? Portuguese. Portuguese. Mm-hmm. Okay. That's correct, No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. That's correct, sir. Thank you. All right. Ahí lo tienen. Tienen dos options. Miren, el propósito de que ustedes tengan aquí sus answers es para que se nos facilite un poquito hacer la pregunta, right? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese, right? Entonces, es lógico pensar que lo que la persona quiere saber es si mi primer idioma es ¿sí? ¿Qué quiere saber la persona? Español. Exacto, that's correct, Spanish. Entonces yo lo voy a utilizar. Solo asegúrense de no utilizar is your first Spanish language, porque eso no está correcto, right? Se los digo porque ya he visto casos en los que me pueden poner eso y no quiero que se vayan a equivocar. Right, vamos bien. Let's go with number five. Let me have Noé, please. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. The answer is, are you Japanese or are you Japanese? Mm-hmm. Right, excellent, very good. Son la misma respuesta, es decir, son las mismas preguntas. Lo único que varía es el formato, right? Aquí tenemos capital letter, y aquí no, aquí ya tenemos minúscula. Entonces, intenten ustedes con el R en mayúscula. Si no les funciona, intenten con el R en minúscula. Lo mismo con Japanese, como les decía, son nacionalidades. Por ende, es necesario que las pongan en mayúscula. Pero si no se los acepta, pongámosle minúscula, right? No nos compliquemos. Let's see. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Esta pregunta, aquí no se vayan a confundir. Aquí está preguntando por la nacionalidad. Es muy diferente preguntar por una nacionalidad a preguntar por el país, right? Yo te puedo decir, hey, where are you from? I'm from El Salvador. Are you Salvadorian? Ahí ya varía, porque tú puedes vivir en El Salvador, pero no ser precisamente salvadoreño, right? Entonces, por eso tenemos que ser bien cuidadosos con el método o con la pregunta que vamos a utilizar. Thank you. Letter C. Let me have Francisco Machado. Ok, voy a leer yo la instrucción, Francisco, y a usted le va a tocar la número uno. Ya la puede ir pensando. Choose the correct adjective to complete the sentence. Ahora sí, Francisco, your turn. Larry is serious. He's heavy.
Let's see. Heavy es para algo físico. Estoy diciendo que una persona está como pasadita de peso, está pesada. Y aquí en la primera oración me está diciendo Larry isn't serious. Que Larry no es una persona seria, right? No es serio. Entonces, ¿qué otro adjetivo puedo utilizar, Francisco? Pretty. ¿Se recuerdan que para pretty les dije de que este no funcionaba para el género masculino? ¿Qué otro adjetivo me queda? Funny. Funny. That's correct, sir. Thank you. There you have it. Ahí está. Recuerden que lo opuesto a serio es gracioso, divertido, right? Entonces, si nos vamos por el método de descartar options, miren, a veces es muy bueno ese método, a veces no, porque ahí va a depender muy significativamente nuestro aprendizaje, right? Entonces, si nos vamos a descartar, pues heavy no puede ser porque estoy hablando de algo pesado. Y pretty no le aplica porque Larry es un varón, right? Es un hombre. Entonces, yo estaba al Team Marín de prácticamente porque como el problema es que no sé en español qué significa la palabra. Por eso. Ay, Francisco, pero yo se los di en español, se los di en inglés y se los di en español. Dos clases. Sí. Sorry. Don't worry, sir. No se preocupe. Por eso siempre les pido que tomen apuntes, right? Y aprovechen a que yo a veces les doy las translations en solo. Let's move on. Vale, entonces ya queda dicho que la número uno es funny. Let's go with number two. Salomón, tell me number two, please. Dan is a really good starting. She is very friendly. Vale. Vamos a hacer el análisis. Friendly es amistoso. ¿Tiene que ver eso algo con el hecho de que es un buen estudiante, que ella es una buena estudiante? Con fin sería por como buena pensante o fin. Fin es delgado. Smart. That's correct. Thank you. Thank you, sir. Dije smart. Es la otra forma de decir inteligente. Smart, genius. Tenemos diferentes sinónimos. Intelligent, smart, genius. Genius ya es otro level. Genius ya es. Más powerful. Mi asociación fue como con un smart TV o un smartphone. Vaya, excelente. Son televisores inteligentes o teléfonos inteligentes. There you have it. Es que hay que fijarnos en el context. Yo no me voy a aburrir de decirles. Fíjense en el context, right? Si sienten que les cuesta mucho algún vocabulary, vámonos al context, right? Está diciendo de que Jean es una buena estudiante, es muy buena, right? Entonces, el único, si tienes delgado y friendly es amistoso, no aplica con este ámbito estudiantil o educativo. La única opción que me queda correcta es smart. Right? Let's go with number three. Esmeralda Rosario, please. Okay. My teacher isn't sure. She is tall. That's correct. Excellent. Aquí ya está más facilito porque sabemos que lo opuesto a short es tall, right? Y ahí, pues, se nos hace un poquito más fácil tomarlo en cuenta. Aquí ya estamos hablando de estatura. No estamos hablando de medida. En el caso de heavy, no aplica porque es una medida. Y pretty no aplica porque es una apariencia física, right? Vamos bien. Lleven apuntes. Vayan tomando sus notas para que cuando hagan el examen no les cueste, right? Por eso estamos desarrollando todo esto aquí, para que ya así, después de la clase, ustedes terminen completamente su final exam. Number four. Ay, 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 let me see. Sandra Yanina, please, number four. My brother is good looking. He's handsome. Excellent, that's correct. Thank you so much.
no tenemos otra posibilidad. Interesting no tiene nada que ver lastimosamente con el ser apuesto, right? Y pretty no le aplica al género masculino. Entonces, la única que nos queda es handsome. All right, tomen apuntes. La número 4 es la primera opción, handsome. Let's go with D. Okay, regálenme un segundito aquí. Choose the correct answer to the question. Lourdes Méndez, ¿me lee por favor la instruction? Instruction. Choose the correct answer to the question. Yeah, thank you. Question. Qué bueno que lo alcanzó a ver. Let's see. Let's move on. We have number one. Vaya, ustedes van a ir leyendo la pregunta y la respuesta. Ya aquí está la respuesta correcta. Pero no nos vamos a quedar con eso. Vamos a hacer un análisis, right? Let's see. I'm going to have Azucena, please. Can you read number one? La pregunta y la respuesta. Number one. Is this Sue's car? No. It's not hers. It's mine. Right, excellent. Ahí se nos daban tres posibles respuestas. All right, nos decía, maybe they are Kathy's. All right, y también nos decía, yes, they are hers. En ambas respuestas, ¿cuál es el problema? Si yo digo, maybe they are Kathy's, o si yo digo, maybe they are hers, ¿cuál es el problema? El maybe. Maybe, all right. Veamos, se lo voy a poner aquí, a ver si. Yo creo que la primera sería porque está en it, perdón, el is, que es el plural. ¿Sería el it o será el there? Sería el theirs, porque está preguntando si la bufanda es de sus. Entonces no podemos, o sea, está preguntando por una persona, no podríamos decir. Vale, la pregunta es, ¿la bufanda es de ella? Entonces no podemos decir, quizás es de ellos. Oh. Exacto. Singular. El problema aquí, continúe, ajá. Solamente eso, que, o sea, prácticamente es el singular, ¿verdad? Exactly. El plural and singular. Solo estamos preguntando por una scarf, por una bufanda. Y las otras dos options que se me dan en la platform me están involucrando plural. Entonces, by logic, como yo ya sé cuáles son mis subjects, cuáles son plurales y cuáles son negativos, pues ahí solo es de ver cuál o dónde está localizada la singular. Ahora vamos con la number two. Let me see, José Anaya, ¿puede leer el número 2, tanto la pregunta como la respuesta? Okay. Which book are these? Maybe. Maybe. Cherry. Kathy. Kathy. Very good. Thank you. Maybe they are Kathy's. All right. Uh-huh. Esta es la respuesta correcta. Tenemos, déjenme ver. Entre otras opciones tenemos, no, it's not hers, it's mine. Y tenemos, pues de nuevo, yes, they are hers. Si estamos hablando de plural, ¿por qué no puede ser posible que yo ponga, no, yes, they are hers? A ver. ¿Por qué no puede ser posible que yo diga eso si estamos hablando de plural? Porque maybe es una, es singular. All right. Thank you, Francisco. Thank you for your participation. Actually, maybe es para posibilidad. Ah, estamos diciendo tal vez. Y si ustedes, mis queridos participantes, se fijan en la pregunta, dice, whose boots are these? Miss, ¿de quién? Ajá. Bueno, están preguntando si eso es, en el caso del this, es como el plural. Uh-huh. Y no sé si tiene que ver el hecho de que es una double edge question.
y en este sí. caso tendríamos que responder de una forma más definitiva. En este caso, vaya, quizás es de Katy. Uh-huh. Sí, es correcto. No sé si, eso, no sé si sí. yo lo comprendo mal. La... No, está guiado a eso en realidad. Igual, Miss, no... lo que yo veo es lo de la pregunta, Jus, uh-huh. que se refiere como que de quién, o sea, está preguntando de quién, no podemos decir es suyo, sino que como dar un nombre. Exactly, girl, very good. También eso es muy aplicable. Y justamente así es. Me está preguntando de quién son estas botas. Si yo digo de un solo, yes, they are hers, si son de ella, makes no sense, no machea, right? No tiene sentido. Entonces, por ende, la única correcta que voy a agarrar es maybe they are Kathy's, right? Because of the time, vamos a ver solo las respuestas de estas porque me falta lo de los relojes. Miss, y acá vamos a poder como, no sé, así como podemos estar practicando, o sea, vamos a poder, si nos equivocamos, vamos a poder volver a poner la respuesta o no. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí tienes esa posibilidad. Está bien. Yo la tuve cuando lo estaba haciendo. So most likely you too. Así que de seguro ustedes también. Ok. All right, very good. Thank you. All right, let's continue. Number three. Noé, please read question and answer. Number three. Are these Lisa gloves? Yes, they are. They are hers. Excellent, thank you. Juan Cepeda, number four, question and answer. I think it's yours. Ah, perdón. Sorry. No se preocupe, no se preocupe. Was Goose, ¿cómo es pronunciación? ¿Cómo? Whose hat is this? In, I think it's yours. Mm-hmm. That's correct. Excellent. Thank you. I think it's yours. Francisco Machado, number five. La pregunta y la respuesta. Are these Peter and Kathy coats? No, they aren't. They are Howard. All right. Excellent. Thank you. Very good. Bueno, pueden tomar nota de que estas son las respuestas correctas y vamos haciendo el análisis, right? Let's move on. Part E. Use the correct present continuous form of the verb. We have number one, Orlando Echeverría. Can you please read the question and the answer? Okay, miss. Question number one. Are you wearing jeans? The answer is no. I'm wearing a suit. A suit or a suit? A suit. Mm-hmm. That's correct, sir. Thank you. All right. Entre las options que tenemos en esa parte del final exam, tenemos esta. No, I'm wearing a suit. ¿Qué pasa con esa si la tengo en progresivo? ¿Por qué no puede ser esa la correcta? A ver. El verbo. Mm-hmm. Excellent. Very good, Esmeralda. That's correct. Me falta el verb to be. No nos olvidemos que no podemos tener progression sin el verb to be. Right? Entonces, si yo la quiero correcta, tengo que ponerle el am. Right? The am. Vaya. Esa es una. Vamos con la number two. Lourdes Méndez, please. The question and answer. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. Excellent, girl. Thank you. Azucena, number three. Are Elle and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. All right, excellent. Thank you. And number four, Salomon. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. All right, excellent. Thank you, Salomon. All right, everybody, there you have it. This is part E, right? Please take into consideration, siempre tomen en consideración si estamos hablando de plural, ¿qué le hace falta para que sea negativa?
Porque si ustedes le dan clic a una que desde su punto de vista está correcta, pero le hace falta una letra, entonces se los va a poner malo, right? Nos lo va a poner mal. Let's move. Perdón, yo sé que casi no tenemos tiempo, pero respecto a eso tengo dudas porque hoy estaba estaba trabajando en la plataforma y le quería preguntar algo. Había un ejemplo que decía de que ella estaba como tomando un paseo. Entonces yo tengo dudas si era correcto decir taking a walking o solo take a walking. No, el primer verbo es el que puede hacer en progresivo, taking a walk. Taking, ok. Uh-huh. ¿No pueden ir ambos? No pueden ir ambos en progression. Ok. A no ser que sea una oración dividida con dos ideas diferentes, ahí sí puedo tener los dos verbos en progression. Pero como ahí son dos actions, no las puedo tener unidas en progresión. Siempre iría la primera progresivo. Exactly. Por ejemplo, aquí, miren, vamos a ver rapidito. Aquí, en ride a bike, right? Este es un noun, bike. Entonces no le puedo poner el ing. Pero el hecho es que aquí, riding, a ese primer verbo es que sí le puedo poner ing. Right? Lo mismo para go to the movies. Al go es al que yo le puedo plasmar el ing. Y take a walk, solamente el primero, taking a walk. Ok, gracias. Porque si yo digo I take a walking, es como yo tomo caminando. Makes no sense, right? Ya tengo mala. Don't worry, no se preocupe, para eso son esas practice. Actually, mañana, por favor, no se pierdan la clase de mañana, everyone. Porque ahí vamos a tener una práctica. Veo que todavía hay gaps. Ahí es como espacio en lo que tenemos que rellenarlos, all right? So let's see. Vamos, hoy sí, con la part F. Teacher, yo tengo una pregunta también. Ajá, let's see who's talking. Hay un examen donde se escuchan unos sonidos. Uh-huh. Y ese, el primero, no logro identificar qué sonido es. Yo entiendo que va manejando, pero le pongo... que va manejando, driving, she's driving, y me lo toma malo, caminando también. Pero no, si es el correcto, driving, she's driving. Perdón que me meta en eso, pero igual, de eso le iba a decir, pero lo que pasa es que solo tiene que poner el verbo, driving, no she's driving, porque a mí me salían malas, por eso, y respecto a eso igual, en la última yo no le entendí, yo puse que estaba trabajando, que estaba comprando, y no me salió ninguna buena. Es que en la última es typing. Sí, es typing. Uh-huh. Ya venía preparada para estas preguntas. Okay. Sí, pero solo se tiene que poner el verbo, creo que por eso no se lo acepta él. Muchas gracias. Bueno. All right, excellent, very good. Qué bueno, qué bondadoso, muchas gracias. All right, excellent. Bueno, si tienen otra consulta, de verdad que no se queden con eso, right? Ya, si nos queda bien poquito tiempo, voy a tratar de desarrollar esto rapidito, right? Este es el example. Vamos a irnos a lo que en realidad a ustedes les va a tocar trabajar. What time is it? Miren, fíjense bien en las instructions, all right? Aquí me está pidiendo dos possible correct answers. No me está pidiendo una, me está pidiendo dos. Right, excellent. Let me see. What time is it? De acuerdo a esto, es, let me see, it's 10 to 7. Hace falta 10 minutos para las 7. 10 to 7. O también, it's 6:50, right? Son las 6:50, que son, es lo mismo, pero expresado de diferente manera. Esas son las dos opciones correctas, right? No les va a agarrar otras dos. Solo, it's 10 to 7, ya me trabé. It's 10 to 7 y it's 6:50, right? Vamos con la number 3. What time is it? Aquí es, it's 9:45, it's 8:45, las 8:45, y luego, it's a quarter to 9, un cuarto a las 9. Right? Que es lo mismo que 8:45. And the last one. What time is it? It's 11:05. Esa es la primera que le van a dar clic para que se los acepte la plataforma. Y la segunda, it's 5 past 11. Right?
It's 5 past 11. 5 minutos pasan de las 11. All right, everybody, we made it. Yay! Logramos finalizar el examen, right? Let me see. That was pretty much it for today's class. I hope you don't have any gaps hasta ahorita. Espero que si tienen alguna duda, pueden comunicarme a mi teléfono, right? Para no alargar más a los demás aquí. Y yo con gusto les voy. All right? Bye. Bye, miss. Thank you. Bye. Bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you. Good night. Good evening. Thank you, miss. Bye. Bye.